Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras legisladoras, las telecomunicaciones presentan un sector estratégico que debemos salvaguardar, ya que son transversales para toda la vida pública. Son un vehículo para transferir información, para compartir ideas, transmitir valores y difundir contenidos ideológicos, contribuyendo así a crear comunidad. El gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha sido el más reformador de la historia. Impulsó 13 reformas estratégicas que le han transformado el rostro a México. Una de ellas, la de telecomunicaciones, que pone el poder de los medios de comunicación al servicio de las personas, garantizándoles mayores opciones y precios más competitivos. Una reforma que ha producido beneficios tangibles para la economía de las familias mexicanas, sin precedentes y de resultados extraordinarios, como lo reconoció la OCDE. Esta reforma ha permitido reducir los precios de los servicios de telefonía móvil en más del 40%, desaparecer los cobros de larga distancia nacional y consolidar el proceso de portabilidad numérica para que los usuarios tengan la libertad de cambiar de compañía conservando su número telefónico. Aunado a lo anterior, el Gobierno de la República ha logrado impulsar la red compartida, el proyecto de telecomunicaciones más grande de la historia nacional, que garantizará una cobertura en Internet y redes móviles de alta calidad y velocidad para más de 100 millones de mexicanos. Concluir el proceso de transición a la televisión digital en sustitución de la señal analógica y crear y difundir la Carta de Derechos Mínimos de las y los usuarios de telecomunicaciones para apoyarlos en caso de que la empresa incumpla en el contrato. A pesar de estos avances, de acuerdo con datos de la segunda encuesta de patrones de consumo y experiencia de los usuarios de telecomunicaciones, la caída de llamadas, internet lento y fallas de cobertura son problemas recurrentes en todas las compañías. Se han evidenciado inconsistencias en los contratos de algunas empresas de telefonía móvil y la norma oficial mexicana, donde éstas se eximen de responsabilidades y, por tanto, los usuarios son víctimas de múltiples abusos. Por ello, las y los diputados del PRI estamos convencidos de votar a favor el presente dictamen. Estamos convencidos de la necesidad de reducir los costos y hacer más eficientes las comunicaciones en beneficio de los consumidores. Esta reforma propone bonificar las fallas en el servicio y cargos indebidos y reintegrar el remanente de los saldos no consumidos al usuario en el mes siguiente de su facturación, evitar un costo adicional por establecer un límite de consumo a solicitud del usuario, promover la verificación de índices de calidad en el servicio, impulsar la transferencia de obligaciones en el contrato de adhesión entre el consumidor y el concesionario, otorgar la posibilidad de que ante la modificación del contrato original, el usuario pueda rescindir sin sanción alguna, obligar al desbloqueo de los equipos de manera inmediata al término de la vigencia del contrato o cuando sea liquidado en su totalidad. En suma, votaremos a favor del presente dictamen porque hacerlo es votar a favor de los derechos de los ciudadanos en su calidad de usuarios de las telecomunicaciones. Es votar a favor de la democratización de los servicios de calidad y de tarifas cada vez más justas para las y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Chávez.